Solola. Solola, ¿sí? Entonces por ahí el museito, hay una vista bonita. Y el murciélago está ahí, este, ahí está, un ingeniero que tuvieron de alcalde hace 8 años. Ahí están haciendo el arbolito de Navidad. El arbolito, sí, como en Guatemala. Un ingeniero acá de 8 años les hizo un mercado impresionante, 3 niveles hacia abajo. Y aquí se mueven la fruta y la verdura el día martes y el día viernes principalmente, ¿verdad? Y aquí como identifican, mire, el bats, el murciélago, el sots, ¿sí? Esta es la catedral de Solola. Los franciscanos a finales de 1500 hicieron esta catedral preciosa. Los vitrales tienen el diseño de esos murciélagos. Cuando el sol lo refleja, el bats o el sots se refleja en la sombra, en el piso de la iglesia. Entonces se atrae porque su símbolo es su espíritu protector. Hay 20 nahuales que son nuestros símbolos protectores. De acuerdo al día que nacemos, hay un espíritu protector que nos protege. Por ahí van a conocer ese tema de los nahuales. Yo, por ejemplo, cargo el mío, ¿verdad? Entonces ahí anda mi pecho, 20 años, y ahí estaba, ¿ves? Aquí es la estación de buses. Oh, ya lo puse, qué bueno. Cuánto artista, mire cómo decoran sus... los postes de luz, los pilares, es todo, todos los mágicos, coloridos, bonitos. Y van a ver el que vamos a ver mañana, el pueblo más colorido de alrededores del lago es San Juan. Ah, oh, está mezclado. Sí, el 95% de población quizás sea maya aquí en este pueblo. Hoy domingo es muy de feriado, el pueblo este no tiene mercado. Este es San Juan, la laguna. Muchos artesanos, ¿no? Bastante. Ahorita comienza la actividad como les decía, ¿no? Ya cuando volvamos va a estar esto. Lleno. Vemos por acá. Ahora también las medianas son las doncellas que ahorita vamos a estar conociendo. ¿Estas cómo se llaman? Talnet.
Zángano y una obrera. La abeja reina es la madre de todas las abejas. Ella es la que se encarga de reproducir de 1500 a 2500 huevos diarios durante 5 años de existencia, por lo cual la abeja reina llega a sobrevivir esa edad porque ella se alimenta de la jalea real. Es la jalea real que viene con colágenos y vitaminas por naturaleza, es exportada por las abejas jóvenes. Eso hace que la abeja reina consume de eso y nunca se envejece. Por eso es que nosotros de igual manera podemos obtener lo que son los productos allá. Esto es una guardiana, las cuales es que ella cuenta cuántos salen y cuántos entran. Y si estos no traen nada para la colmena, ella no los deja entrar hasta traerlo. ¿Y entran por aquí? Sí. Tienen que ir a trabajar, si no traen polen, van de regreso. Van a traer. Esa es la seguridad. Y siempre hay una guardiana, sale esa, se queda otra. La seguridad de la colmena, ¿verdad? Así es. Estas abejitas, canchitas, por eso es que llegan a obtener ese tipo de miel como blanco. En todas las colmenas, aquí se divide siempre en 4 o en 3 niveles, ya que solo uno debe pertenecer a lo que es de la abeja reina. Más líquida. Más líquida porque son chiquititas. El algodón ixcaco y el algodón blanco. El algodón ixcaco viene de la palabra ish, de ixoc, mujer. El color de chocolate y el color de la piel maya. El ixcaco ya viene de este color, desde la planta. Trabajamos más con el algodón blanco, donde nosotras obtenemos nuestros colores. Vamos por 20 a 25 minutos, depende la cantidad de algodón. Pasando los 20 a 25 minutos, cuando el algodón ya está suave, pasamos a trabajar con esta herramienta que se llama malacate. Y en nuestra lengua maya, tutuje, batzbat, donde sacamos la fibra de algodón. Este trabajo viene de generación en generación. Nuestros abuelos mayas nos han dejado esta gran enseñanza. ¿Alguien de ustedes quiere pasar a intentar? O si no, seguimos con nuestro proceso. Para obtener un hilo más fino, más resistente, tenemos que pasar el algodón al malacate 3 a 4 veces. Mías e insectos los cocinamos por 2 horas y las cortezas por 3 horas. Por ejemplo, hojas de árbol de pito nos dan color mostaza. Hoja de chilca, un amarillo. Hoja de guayaba, esta planta es una fruta. Hojas de romero nos da este color. Hoja de sacatintes, índigo, y trabajamos con 2 colores. Cuando es luna llena nos da un color oscuro y sin luna llena un color más claro. Qué bárbaro. Hojas de pimienta, semillas de achiote, tiene doble uso, lo usamos para teñir el hilo y para las comidas. No está este color. Qué bonito. Remolacha,
La cochinilla son unos insectos que nacen de la plaga de los cactus y nos dan color rosado. Si mezclamos la cochinilla con jugo de limón, nos da un color rojo, un color más intenso. Corteza de encino. El campeche viene de Petén, en el parte norte de Guatemala, y trabajamos con dos colores, con luna llena y sin luna llena. Corteza de hilamo. Ahora pasamos a teñir el hilo. El primer paso es usar el tronco de banano. Lo hacemos en trocitos pequeños y los cocinamos por 2 horas. Y el líquido que produce el tallo de banano lo usamos como un fijador y sellador del colorante. Lo usamos antes y después del teñir. Y aquí 3 horas antes del teñir. Hoy cocinamos hojas de pimienta. ¿Cuánto hervís la hoja? Por 2 horas. Solo las cortezas por 3 horas. Ahorita vamos a ver un teñido al instante. Si nosotras queremos un color más fuerte, más intenso, se deja reposar el hilo en el tinte toda la noche. ¿Se caería? No, en la sombra. Nosotros seco se coloca en estas dos herramientas, la urdidora y la devanadora. Aquí es en donde se diseñan los colores, el largo y el ancho de un producto. Por ejemplo, si queremos una bufanda, para esa bufanda se necesitan dar 110 vueltas hebra por hebra. Aquí en la urdidora hay 2 X, la X de la empezada y la X de la terminación. Es la base principal para llegar al telar de cintura. Terminando de diseñar el producto, aquí en las 2 X, se amarra con un hilo, también aquí, se amarra y la sacamos de la urdidora. Y aquí tenemos una bufanda ya urdida, ya lista para tejerla. La X de la empezada y la X de la terminación. Sin estas 2 X, nosotras no podemos trabajar. Nosotras le llamamos telar de cintura porque colocamos la cintura. Y aquí están las 2 X, la X de la empezada y la X de la terminación. Las 2 X sirven para sacar la viadura, es esto la viadura. Y la viadura sirve para separar las hebras del hilo. La lanzadera sirve para prensar bien el tejido. Y este hilo le llamamos trama, que va llenando el tejido. Así es como nosotras trabajamos para generar un poco de ingreso mensualmente. Trabajamos 6 horas al día. 3 horas en la mañana y 3 horas por la tarde. Cada mujer trabaja en su casa. Cuando termina su producto, lo viene a dejar aquí en la asociación
y cada fin de mes les pagan. El 85% va directamente a la familia y el 15% se queda en la asociación para cubrir los gastos. En esos 15% sacamos un 2% para visitar a los enfermos en nuestra comunidad. Más rápido. Pero por el asentismo te digo, si te pones abajo las brasas. Ajá. Y las semillas arriba, pero ya no están cocidas ya cuando las vas a moler. Sí, ya tienen que estar cocidas, porque luego el proceso de tostado se separa y cuando ya está separado, pues las vamos moliendo. Ajá. Sí, porque si se hace crudo, pues no sale bien el sabor. Pero ¿cuál es la finalidad de poner las brasas abajo? Eso no te... Que la molienda sea más rápido, porque esto es un poco cansado. Entonces, para moler, que la pasta salga así refinada y bonita, son como 20 minutos. Volcán de San Pedro. No sé si es San Pedro o San Pedro. La lista de América, muchas funciones comunes de toda la cultura, impresionante todo lo que exportamos. Han venido misioneros, la iglesia mormona está creciendo enormemente en Guatemala. Vienen misioneros tocando de puerta en puerta. Adentro nuestro hombro, por favor. El hombro. Ah.